Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos en vivo en Somos Noticias en este día jueves 29 de julio. ¿Cómo le va, Roberto Acosta? Bien, bueno, me alegro, ¿eh? Lindo día. ¿Qué heladita cayó hoy, ¿eh? ¿Por su barrio cayó? Impresionante. El frío que hacía temprano. ¿Cómo le va, Lean Tenema? ¿Cayó heladita por su barrio también, Lean? Bueno. Vamos a la Cámara de Exteriores a ver cómo está el tiempo ahora en Concepción del Uruguay. Sí, hay que abrigarse. 10 grados, 4 décimos la temperatura ahora en la histórica. Y hay un lindo solcito, le digo, para comer mandarina, ahora, mate amargo. Sí, señor, bueno. A ver, la humedad 61%, la presión 1026 hectopascales, vientos del noroeste a 16 kilómetros. Visibilidad de 15 kilómetros, nos informa el Servicio Meteorológico Nacional y que va a estar despejado. El río Uruguay está bajando, se encuentra ahora en 1,67 metros, bajando el río Uruguay. Te podés comunicar con nosotros al teléfono de la producción 3442-629924, solo para enviar mensajes de WhatsApp, no para llamadas, ¿sí? Nos contás qué está pasando en tu barrio, el festejo de algún cumpleaños, casamiento, bautismo, lo que quieras. También estamos en Facebook y estamos en Instagram como Somos Concepción del Uruguay. Tenemos canal de YouTube, te podés también suscribir o enviarle a algún familiar, algún amigo que esté en otra ciudad, en otra provincia, les envías el YouTube para que puedan también ellos ver qué sucede en Concepción del Uruguay, recorrer un poquito la histórica con nuestras imágenes. Somos Concepción del Uruguay en YouTube. Y con este ritmo te decimos que estamos en vivo y atención porque se vienen las noticias. ¿Estará de bufanda y con guantes hoy? A ver, vamos a ver cómo está Agustina Gervasoni. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿no? A esta hora ya estoy más centrada en clima, estoy bien. Hoy temprano sí estaba complicado la mañana, ¿eh? Muchísimo frío a la hora de llevar a la peca a la escuela, pero bueno, hay que cumplir con todo, así que así estuvimos. Bueno, pero con una camperita, bien, ahí, abrigando un poquito. Con todo, campera, capucha, como te decía ayer, el barbijo súper alto, bufanda, todo, todo, guantes, todo. Bien, ¿usted es de la mandarina al sol? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Ah, mire. Sí. Bien, bueno. Buenísimo. Bueno, vamos a comenzar con la información, Agustina. Atención, los datos del coronavirus en la provincia de Entre Ríos, ¿sí? El área de epidemiología ha informado los siguientes números. Atención. Información del día miércoles 28, 588 nuevos casos en la provincia, ha bajado muchísimo, afortunadamente. Tenemos informados 23 nuevos casos en el departamento Uruguay, 2 en Basavilbaso, 1 en Caseros. Hay 16 nuevos casos en nuestra ciudad, 1 en Rocamora, 3 en Santa Anita. Un total acumulado en la provincia de Entre Ríos desde que comenzó la pandemia de 127.345 casos. El dato que también nos importa y tiene que ver porque, como yo le decía, desde el 20 de julio para acá empezó a bajar y la verdad que mucho, y eso es muy reconfortante, afortunadamente. Tenemos activos conocidos en nuestra ciudad, 278. Si ustedes recuerdan que hace desde el 20 de julio había más de 450
Nuevos casos, hemos superado inclusive los 500 y tantos. Bueno, hoy afortunadamente la información nos dice que viene bajando la cantidad de activos, 278, tenemos 19 personas internadas, 5 en terapia intensiva, es la información que nos provee el doctor Pablo Lombardi. Con respecto a la vacunación, hoy no se llevó a cabo vacunación, se prevé que mañana haya operativo de vacunación, todavía no está confirmado, estamos esperando la confirmación, pero el doctor Pablo Lombardi nos decía ayer de tarde que están esperando la llegada de más dosis, llegada de dosis Sinopharm y AstraZeneca para continuar con el operativo en el Centro de Educación Física. Con respecto a la vacuna Moderna para menores de entre 12 y 18 años, no hay novedades. Aquí en Concepción del Uruguay, por lo menos hasta esta hora, esto puede cambiar de un momento a otro, pero hasta esta hora aquí en Concepción, reitero, seguimos esperando, porque ya se le ha hecho la pregunta en el grupo de WhatsApp al doctor Pablo Lombardi, estamos esperando la respuesta a ver si va a haber novedades, pero hasta ahora vacuna Moderna para menores de entre 12 y 18 años, no hay novedades. Ahora Agustina me va a decir qué información tiene ella con respecto a la inscripción de los menores entre 12 y 18 años. Agustina, ¿ya se pueden empezar a inscribir aquí en la página de la provincia o todavía no hay confirmación? No, digo, todavía no hay confirmación. Mirá, anoche fue el último contacto que tuvimos con Hugo Remedi, que es el secretario de prensa del Ministerio de Salud de Entre Ríos, nos decía que se estaba organizando todo, que seguramente en el transcurso del día de hoy iban a estar informando cómo va a ser, cómo se va a desarrollar, pero hasta el momento no se informó nada todavía respecto de la inscripción, la posibilidad para inscribirse para recibir la vacuna de los menores. Bien, bueno, a ver, decimos todo esto porque hay mucha confusión, como ha ocurrido desde toda la pandemia, claro, porque los medios nacionales por ahí se enfocan mucho en lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En lo que pasa en el resto del país. Informan una cosa que es para Buenos Aires y no para el resto del país. Entonces todos nos confundimos, todos empezamos a decir, che, están inscribiendo. No, están inscribiendo en Buenos Aires. Aquí, en lo que tiene que ver con los datos oficiales, me refiero, porque también hay colegas que manejan mucha información extraoficial. Cada uno verá si después resulta o no. Uno cuando tiene un dato extraoficial y lo da, se arriesga a que luego sea o no así. Nosotros en estos casos esperamos la confirmación oficial. La voz oficial de toda esta pandemia, de todo este tema, aquí en Ciudad, es el doctor Pablo Lombardi, es quien da la información con respecto a qué operativo se realiza, qué dosis, qué vacunas se van a aplicar en el Centro de Educación Física, etc. ¿Sí? Por eso, hasta ahora, 13, 10 minutos, la información es esta. Podría haber mañana vacunación de Sinopharm y de AstraZeneca en el centro. Podría, porque todavía no está confirmado. Se está esperando la llegada de más dosis. Podría haber mañana un operativo de vacunación en el barrio Hipódromo. Podría, porque todavía no lo han confirmado. ¿Sí? Y estamos esperando la confirmación de la inscripción de menores entre 12 y 18 años para, bueno, recibir la vacunación con dosis de vacuna Moderna. Pero todavía no hay nada, todavía no hay una información. Por lo menos así estamos nosotros manejándonos y esperando el dato oficial. Bien, seguimos con la información, Agustina. Exactamente, Diego, vamos a reforzar una información que vos compartías al comienzo de esta semana y que tiene que ver con estas nuevas disposiciones que dictó el municipio respecto de la llamada amenización musical o los espectáculos musicales en los locales gastronómicos. Lo vamos a volver a contar y lo reforzamos a través de estas placas para que lo podamos no solo escuchar sino también leer, porque hay muchas preguntas al respecto.
desde que se comenzó a decir un poco extraoficialmente, o al menos desde que comenzó a comentarse, a circular, de que ya se podían habilitar o que las bandas podían tocar en los restaurantes, hubo mucha confusión. De hecho, hay lugares que están anunciando shows para este jueves, por ejemplo, que no estaría permitido, según lo que dice esta nueva disposición. Vamos a compartir entonces. Esto es lo que dice la resolución que nos enviaba el secretario de Gobierno. Es la información oficial, como siempre decimos. Se autoriza la realización de actividades artísticas y culturales con espectadores en espacios al aire libre o semicerrados que posean la aireación suficiente, que tengan buena circulación de aire, ventilación y que se pueda renovar el aire. Por otro lado, ¿qué días se pueden hacer? Solamente viernes, sábados y domingos. El resto de los días de la semana, más allá de que los bares, restaurantes, cervecerías puedan abrir, no pueden tener amenización musical, no puede haber músicos o artistas en vivo. Y el horario permitido para este tipo de espectáculos va a ser hasta las 12 de la noche, es decir, hasta el horario de cierre de los comercios gastronómicos. Es decir, que no pueden extender su horario. Cierra las puertas del local, tiene que culminar la amenización musical. Y el aforo permitido es del 50% del espacio disponible habilitado. Si el local, normalmente, fuera de la pandemia, tiene lugar para 100 personas, 50 van a poder disfrutar del espectáculo. Como venía siendo en el tema del servicio habitual de un restaurante, de una cervecería, de un pub, lo que fuere. Entonces, repasamos. Están habilitadas las bandas sin la posibilidad de bailar, ¿eh? Esto es otra de las cuestiones también. No baile, solamente amenización. La gente en su mesita, con su consumición, lo que va a tomar, lo que va a comer, disfrutando del espectáculo. Viernes, sábados y domingo hasta las 12 de la noche. Es la información para que quede un poquito más claro. Ahora, yo pensaba, ¿no? Porque estoy hace un par de días recibiendo también muchas preocupación de la gente, porque claro, a ver, se habilita, ¿no?, lo que tiene que ver con los aforos al 50%, que la gente pueda ir a distintos lugares, pero todavía la gente está esperando que, por ejemplo, el Banco Versa, el Banco de Entre Ríos, atienda al público, ¿no? Porque claro, uno tiene que, para ser atendido por alguien en el banco, tiene que entrar a la página, pedir el turno y le dan para dentro de 3 meses, por ejemplo, ¿no? Y a vos se te quedó la tarjeta en el cajero y sos jubilado y te desesperás y los poquitos pesos que tenés te quedan ahí. Claro, pero ahora te anuncian de que tienen home banking y que es ágil y que es rápido. Pero claro, cuando tenés un problema en el home banking tampoco te puede atender nadie porque nadie te da una respuesta. Y lo tienen allí parado en la puerta a un funcionario policial que parece que también hace las veces de administrativo del banco, que no sabe a veces qué decirle a la gente, ¿no? Y yo, claro, mientras escuchaba a Agustina que hablaba de esto, ¿no?, de las habilitaciones y de que todo se va flexibilizando, ¿hasta cuándo Versa u otras instituciones van a seguir sin atender a la gente, sin resolverle el problema a la gente, cuando la gente tiene un problema que tiene que ver con la poca plata que uno tiene, ¿no? La verdad que son muchas. Inclusive ahora también me llegaba un mensaje de la zona del registro civil que están pidiendo para hacer un DNI y te dan turno para diciembre a través de la página. Y si vas a la oficina, no te dan turno tampoco. Esos son los reclamos que recibimos a diario. Digo, bueno, y sé que hay muchas oficinas que ya deberían estar viendo la manera de dar una respuesta a la gente, atender por lo menos al jubilado que te golpea la puerta y te pide, por favor, se me quedó la tarjeta, resolvémelo porque no sé qué hacer, porque tengo que comprar un remedio y no tengo plata. Bueno, eso estaba pensando recién justito eso y me acordé. Bien, seguimos con la información. Vamos a la segunda parte de la entrevista con la ingeniera Claudia Cardoso, que nos cuenta sobre cómo será la puesta en valor de la Casa del General Urquiza. ¿Qué pasó con la mampostería que ya se cayó, por ejemplo? No, eso, la intención es poder hacerlo. En ese sentido está el proyecto que se envió para financiar con fondos nacionales, donde se incorpora la restauración en sí de la fachada y además la readecuación del interior del edificio. En ese proyecto ya está todo lo que es la restauración de fachada en sí,
por supuesto con la intervención de especialistas que siempre tenemos que trabajar y con la revisión de la Comisión Nacional de Patrimonio Histórico y Monumentos, ¿verdad? Usted ha colocado una delimitación, pero igual se le pide a la gente que trate de evitar pasar por allí, ¿no? Sí, el objetivo de la delimitación tiene que ver con una cuestión de seguridad. Nosotros, después de haber hecho las evaluaciones, vemos que hay muchos desprendimientos factibles de que se caigan en cualquier momento, de los ornamentos o de las mismas cornisas, que también son lugares que alojan agua, y que ese es el causante que hace que se ingrese a la mampostería y luego se debilite y se desprenda. Entonces, todo eso está en todo el perímetro de la casa. Y nosotros tenemos la costumbre, como concepcioneros, de usar el frente de la casa para sentarnos, tomar mate frente a la plaza en un domingo. Y también, actualmente, por la pandemia, se hacen las colas en la calle para evitar que la gente ingrese en cantidad a lo que es la sala de correo. Y todo eso hace que nosotros nos preocupemos porque la gente no esté encima de la fachada, para evitar que se lastime a alguien. Preventivamente pusimos los bolardos con una cadena que quisimos buscar una manera de señalizar, ahora le van a incorporar los carteles, una manera agradable de señalizar, nos parecía mucho mejor. Podría haber colocado una cinta de peligro y... Sí, o poner un cerco, que es algo que no quisimos hacer. Entonces, primeramente tiene el objetivo de preservar la integridad física de la gente, posteriormente cuando se haga la vereda nueva se volverán a colocar para preservar el edificio. Y ahora cuando se empieza a trabajar en la fachada se van a colocar andamios y otra señalización para que la gente camine más apartada de la fachada, porque se va a estar haciendo el trabajo de limpieza, que si bien no es a presión, siempre puede haber desprendimiento de material. Entonces vamos a tratar de causar la menor cantidad posible de molestias, pero siempre preservando la integridad física de las personas. ¿Qué tiempo creen ustedes que le va a llevar esta primera etapa, ¿no?, de trabajo? Y nosotros en este mes estaríamos terminando. Ya salió la licitación de la segunda etapa, que lo que tiene es la continuidad de ese problema de filtración por los balcones, es decir, se van a terminar los balcones y se va a terminar la limpieza. En base a ese resultado, también cuando tengamos el financiamiento nacional veremos cómo continuar. El proyecto está avanzadísimo, hemos avanzado en muchos aspectos de la puesta en valor. Lo que pasa es que, como te decía recién, tenemos diferentes vías de consulta, de revisión, financiamiento, entonces todo lleva un tiempo. Esto que estamos haciendo con la municipalidad, por las dudas les recuerdo, nosotros tuvimos que pedir autorización al Consejo. Entonces tenemos un tope de un monto también. Y que por supuesto que con el paso de los meses cada vez podés, digamos, hacer menos en obra porque lamentablemente algunos precios van cambiando. Bien, seguimos con la información. Ayer le contaba yo que nuestro amigo Jacinto Fabre, en el marco de lo que será el próximo 4 de agosto, el cumpleaños número 8 de su hija Milagros, está realizando una campaña de recolección de juguetes para festejar los 8 años de Milagros y también llevarle algún juguetito a los chicos que están en el hospital Justo José de Urquiza internados. ¿Por qué todo esto? Porque por ahí hay mucha gente que no sabe la historia de Milagros. Milagros, cuando nació con cierto problema que pudo, realmente con la oración de todos, con campañas y con ayuda, pudo salir adelante. Hoy es una hermosa nena de 8 años que disfruta, que hace básquet, etc. Y bueno, Jacinto, a raíz de todo esto, ha decidido todos los cumpleaños festejarlo de esta manera. Así que vamos a conversar con Natalia, con Jacinto y también con Milagros. Todos los años, desde el primer momento que vinimos con Milagro de Paraná, fue el momento de agradecer al hospital, pero ahora lo estamos haciendo para juntar juguete para acá, para el barrio, en agradecimiento también, junto con, incluyendo la Natalia, Milagro y la Renata también. Todo sea porque
el bien de la salud de Milagro, que esos días es medio tristongo para nosotros, pero bueno. Vamos a recordar un poquito, acá la vemos gozando de muy buena salud a Mili, ya a punto de cumplir 8 años, pero bueno, en aquel momento, como bien lo decías vos, hubo que ponerle el pecho a la situación. Sí, así es, mira, Diego, era tan complicado la primera, la segunda vez, pero bueno, ella había tenido una infección pulmonar. En ese momento, cuando la atendieron acá en el hospital, después hubo que trasladarla a Paraná, volvimos de Paraná y después se tuvo que volver a hacer otro traslado ya más complicado con la salud de Milagro. Y bueno, había que esperar la ambulancia que estaba llegando de Buenos Aires, estaba todo el equipo médico, que justo ese equipo médico que viajó la primera vez con nosotros, estuvo la segunda vez, y bueno, y acá está Milagro, esa Milagro que, como todos los dicen, la Milagro que los hizo sufrir, porque sufrimos y rezamos, pero ahí está la Mili. Natalia, y estando con todo esto, también sufrieron lo que era, se les prendió fuego la casa, todo. Sí, hemos perdido todo, la verdad que sí, que hemos perdido todo. Le habíamos dejado encargado a una de las hermanas de él y a las 10 de la mañana, cuando entraron a Milagro al quirófano, nos llaman y nos dan la noticia que se nos había prendido fuego la casa y perdimos todo, todo. No sabíamos qué hacer. Muy. Pero afortunadamente hoy, 8 años después, están acá y tratando de llevarle una alegría a los chicos. Sí, totalmente, totalmente, todo por los chicos, totalmente, siempre, siempre, sí. ¿Estás juntando solamente juguetes? Sí, por ahí nos donan ropa, calzado también, que también llevamos al comedor que está acá en el barrio y bueno, ellos se encargan de repartir, ¿no? Sí, sí, bueno, juguete, ropa, calzado, lo que sea, ay. Hay muchos que necesitan, la verdad. ¿Cómo está la situación ahora? Estamos acá en el barrio Mena, un barrio que necesita mucho, hay mucha necesidad, ¿no? Sí, mucha necesidad, la verdad que sí. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que muy feliz de esto, porque son las sonrisas que en aquel momento hacían falta, ¿no? Y bueno, y hoy estar con ella acá, está de 10 jugando al básquet, como bien lo decía Jacinto. Así que la gente colabore, que la mejor forma de agradecer es dar. Y que ya Milagro es una alegría de ser Milagro de tal mal. El corazón que ella pone es por la sonrisa de un niño, ¿no? Todo lo que le pido, que aparte hay otra sorpresa, que eso sí. ¿Eso es sorpresa? Sí, es una sorpresa muy calladita, porque va a ser muy sorpresivo para todos los gurises de acá del barrio, que va a ser muy lindo la sorpresa que le vamos a caer. Así que bueno, están juntando juguetes hasta el 4 de agosto, que es el cumpleaños de Milagro. El cumpleaños de Milagro es el 4 de agosto y se lo vamos a festejar el sábado 7 acá en el circuito, acá en el campito del circuito. ¿Y tenés muchos amiguitos para invitar al cumpleaños o no? ¿Sí? Iban a venir todos, seguro. No, así hablaba Milagro. Pasé que, claro, fíjate vos, yo así, ¿no? Se asustó un poquito, pero bueno. Todo lo que quieran colaborar, ahí está el teléfono, aparece aquí abajo en pantalla, lo digo, 3442-622527, el teléfono de Jacinto, para colaborar con algún juguete, con lo que ustedes quieran, por ahí, para esta especial fiesta de cumpleaños de Milagros. Va a regalar, a dar algunos juguetes para los chicos que están internados en el hospital y otros para sus amiguitos ahí del barrio del ex circuito Mena, que ustedes saben que es una zona donde hay muchas necesidades. Seguimos con la información, Agustina. Exactamente, Diego. Bueno, atención a aquellas familias que desean ser padres, que quieren adoptar a un chico, porque se abre nuevamente el registro de adoptar.
La inscripción con fines adoptivos se va a abrir este próximo lunes, 2 de agosto de 2021, hasta el 13 de agosto inclusive. Son 10 días hábiles. Estará abierta entonces la tercera convocatoria del año para recibir solicitudes de inscripción al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de la provincia de Entre Ríos, el RUAER. La convocatoria se llevará a cabo por modalidad virtual y es exclusiva para personas domiciliadas en esta provincia. Quienes estén interesados deberán ingresar en este plazo del 2 al 13 de agosto en la página que es www.inscripcionruaer.jusentrerrios.gob.ar. Al momento de inscribirse, en este enlace van a encontrar un video institucional con información referente a datos de la realidad de la adopción en nuestra provincia, como así también el detalle de las distintas etapas que lleva este proceso de inscripción. Pueden acceder a toda la información referente a los requisitos a presentar en la página web del Ministerio Público de la Defensa o realizar consultas de lunes a viernes de 7 a 13 horas llamando por teléfono al número 0343-420-9575. También por mail, por correo electrónico, ruaer@jusentrerrios.gob.ar o también a través de un mensaje de WhatsApp al 343-1553-29475. También están disponibles las redes sociales en Instagram, en Facebook, como Registro de Adoptantes de Entre Ríos. En esta oportunidad aprovechan para dar a conocer a la comunidad en general la información que pretende derribar mitos o prejuicios que atraviesan a la temática de la adopción. Habiendo recientemente cumplido 10 años de sanción la Ley de Matrimonio Igualitario y a partir del reconocimiento de los derechos universales de las personas LGBTQ+, recordamos que los registros de adoptantes reconocen e incluyen a la diversidad de conformaciones familiares que deseen transitar un proceso de filiación adoptiva independientemente de la orientación sexual o identidad de género de las personas. Bueno, así que entonces recordamos y reiteramos que está abierto el registro de adoptantes o va a estar abierto desde el próximo lunes 2 hasta el 13 de agosto inclusive. Bien, hoy hay una reunión ahora, 14:30 aproximadamente, de los profesionales del ambiente, la higiene y la seguridad. Esto es para, bueno, dar datos sobre lo que es la creación del Colegio de Profesionales en esta materia. Estuvimos hablando con Natalia Alfonso, que es la presidenta de la Asociación Civil que los nuclea. Realmente muy contentos, estoy representando a la comisión directiva, la actual comisión directiva de la asociación, con la cual venimos trabajando desde el 2016, en este caso, recorriendo todas las posibilidades de todas las localidades. Hemos hecho ya visitas en Concordia. Esta tarde también vamos a reunirnos en Gualeguaychú con colegas, convocando a todos los colegas licenciados y técnicos en higiene y seguridad para ir contándoles las actividades que venimos realizando en la asociación, que son varias en distintas líneas de acción, y comentando la media sanción que tuvo en la Cámara de Senadores nuestro proyecto de la creación de nuestro propio Colegio Profesional de Licenciados y Técnicos en Seguridad. Bueno, y la conformación del colegio realmente es un paso importantísimo. O sea, hace muchos años que ustedes estaban pidiendo esto. Sí, si bien en nuestra ley es del año 79, que allí se generaron varios profesionales, hasta este momento solo trabajábamos bajo el número de registración que nos otorgaba el Colegio de Ingenieros Especialistas, que aúna a múltiples disciplinas y bueno, de 2008 en adelante vienen generándose una cantidad de egresados profesionales netamente y de base, puramente
higiene y seguridad. Y bueno, tal es la demanda, que viene acompañado también de una sucesión de creación de colegios profesionales que se viene dando en toda la Argentina. De 2018 hasta esta parte ya se han creado 13 colegios profesionales, así que la propuesta que venimos sosteniendo y la solicitud de tener nuestro propio colegio profesional que nos habilitaría trabajar con matrícula profesional, que es lo que actualmente no tenemos, bueno, viene acompañado de un reclamo que es a nivel general. Aparte, la importancia de contar con este registro de profesionales, digo, por la tarea que ustedes llevan adelante en lo que es higiene y seguridad, ¿no? Sí. Contar con un registro nos ha permitido ahora seguir trabajando, que de hecho todos los profesionales trabajamos. No es un reclamo en contra de quienes nos permitieron trabajar, sino más bien es un reclamo formal. Técnicamente estaríamos trabajando fuera de la norma. Si vos tuvieras que contratar un gasista, un arreglatuti o un masita matriculado, cuando uno contrata un matriculado, sabe que hay un colegio que respalda, alguien que valida el tema, los conocimientos. Y si bien los conocimientos los avala las universidades y los institutos, nosotros necesitamos de nuestra, el ejercicio de nuestra profesión validado por el número de registro. Aparte, teniendo en cuenta que hoy hasta inclusive el título de médico se falsifica. Exactamente, te iba a comentar eso. Sucede lo mismo en el caso de los médicos, o sea, la matrícula es otorga un grado de seriedad y otro grado de compromiso, también de responsabilidad, que actualmente asumimos muchísimas responsabilidades sin tener ese amparo también. Ahora sí que entonces, la invitación para el día de hoy y bueno, y a seguir sumándose a lo que es la asociación. Exactamente. Bueno, hoy a las 14 horas en el Salón de OSPA Vial nos vamos a convocar para comentarles de cómo venimos trabajando y bueno, los detalles del proyecto. Y a la tarde vamos a estar en el Club Neptunia de Gualeguaychú a las 18 horas. De todas maneras, nos pueden seguir por Instagram en @acpacer. Bien, los mensajes de WhatsApp enviados al 3442-629924. Nos quedan todavía algunos remanentes del Día de los Abuelos. Ahí va. Bueno, aquí tenemos el momento en que recibe un aporte, porque ganó un proyecto, Leonardo Oet de Astro Amigos. Este aporte va a servir para la compra de binoculares para la observación que ellos realizan habitualmente. Así que, bueno, felicitaciones para los Astro Amigos y para Leonardo Oet. Bueno, aquí este sábado, el sábado 7 de agosto, habrá misa en San Cayetano. Y bueno, allí van a recaudar alimentos, ¿sí? Leche, azúcar, edulcorante, mermeladas, dulces, galletitas, alfajores, hierba, cacao, tensaquitos podés llevar también para bueno, poder ellos también festejar el Día del Niño. Ahí va a haber premios para los que colaboren, obviamente. Y si no, podés acercar tu colaboración a Henry 1378, familia Tomba, o Areño 1372, familia Chesini. Bueno, y atención con este pedido que nos hacen llegar también, tiene que ver con la necesidad de 25 dadores de sangre, cualquier factor, grupo y factor, y 4 dadores de plaquetas para el vecino Luis Martín Pontelli, que se encuentra internado en la Fundación Favaloro.
hay que presentarse en Avenida Díaz Vélez, 3973 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero bueno, por ahí tenés algún familiar, algún amigo, alguien allí en la zona que pueda acercarse y donar sangre para este querido vecino de nuestra ciudad, Luis Martín Fontelli. Bueno, vecinos del barrio Hipódromo, me confirmaban que mañana sí se va a realizar el operativo a las 14 horas allí en el barrio, allí en el predio del señor Casanave. Así que, bueno, mañana está el operativo de vacunación contra el COVID en el barrio Hipódromo, para los vecinos ahí del barrio, obviamente. Bien, hacemos la pausa. Noticias de Concepción, de la Universidad de Concepción del Uruguay, y ya regresamos. Vamos. Cada año la Facultad de Ciencias Agrarias organiza la Semana de la Agronomía. Esta iniciativa surgió hace unos 8 años en torno a los festejos del Día del Ingeniero Agrónomo y del Médico Veterinario y tenía como objetivo agasajar a todos los profesionales con una serie de charlas y de capacitaciones de acceso libre y gratuito. El cronograma de la semana este año va a ser un poco más anticipado a lo que estábamos acostumbrados los años anteriores y va a comenzar el 27 de julio con un Instagram Live que organizan los docentes de las cátedras de Sociología y de Ética sobre las competencias del profesional de la agronomía y su anclaje en el territorio y cómo está relacionado a la ética que deberían tener los profesionales. Esta jornada de Instagram Live pretende ser el disparador de otras jornadas de similares características que se van a desarrollar una por mes, el último martes de cada mes, y en donde trataremos temas de actualidad o según los intercambios que se vayan generando con el público que tenemos en estas jornadas y que interactúan habitualmente a través de nuestras redes sociales. Más adelante, en lo que es nuestra habitual Semana de la Agronomía, que es la semana donde tiene la efeméride del Día del Ingeniero Agrónomo, que es el 6 de agosto, ya tenemos un cronograma más intensivo que abarca desde el 3 hasta el 6 de agosto. En ese sentido, el martes 3 va a estar a través de un Zoom Susana Domínguez Soler presentando su libro Entre Vinos, Entre Ríos, también a las 19:30. Luego el miércoles tendremos las primeras jornadas de cultivos de cobertura por la mañana, también a través de la plataforma Zoom, y ahí van a estar charlando 3 profesionales especialistas en el tema y van a presentar sus experiencias con sus datos obtenidos acá en el territorio regional. El jueves, nuevamente a las 19:30, esta vez va a ser por Google Meet, va a estar Guillermo de Fossé, que es un especialista de CONICET, que trabaja en lo que es manejo de fuego en sistemas agroforestales, y bueno, él nos va a estar brindando una charla iniciadora en esa temática, que es una problemática actual que vemos muy seguido, así que va a estar muy interesante. Luego el viernes, para cerrar habitualmente la jornada que nos acompaña todos los años, que organizan los docentes de la cátedra de Zoología y de Terapéutica Vegetal, van a estar hablando sobre el bloque fitosanitario en lo que es control de pulgón amarillo en sorgo, que fue uno de los problemas principales en esta última campaña. ¿Dónde pueden encontrar todos los cronogramas, los links de accesos y los temarios? Ingresan a nuestra cuenta oficial de Instagram, que es @agrarias.ucu, y ahí van a encontrar toda la información. Como les decía, todas las charlas son de acceso libre y gratuito, así que al final de cada publicación van a encontrar el ID y la contraseña de acceso para todas las charlas. Así que los esperamos.
Concepción del Uruguay posee uno de los colegios más prestigiosos del país, donde estudiaron 5 presidentes latinoamericanos. Tiene una oferta educativa con 4 universidades, de las cuales 3 son de gestión pública. Estudiantes de toda la provincia se congregan durante el año lectivo para formarse. Concepción del Uruguay es polo educativo. Pero por favor, un placer ayudarte a cambiar el auto. A lo sumo algún día voy a pedir que me lo preste. No, chiste, chiste. Lo que sí me podrías dar una manito con la mudanza. Mentira, mentira. Aunque pensándolo bien, podrías ayudarme con una idea que me está dando vuelta en la cabeza. Al final, ¿quién va a arrimar los morracos? No le pidas plata a un pariente. Mejor pedí un superpréstamo prendario Santander UBA o a tasa fija y pagalo en hasta 48 o 60 cuotas. Ingresá en santander.com.ar y obtené la aprobación inmediata. Santander, queremos ayudarte. Tranquila que vamos y vamos, ¿eh? Roberto Rodríguez López te presenta GHE. Gastronomía, eventos, entrevistas, invitados muy especiales. Te vas a reír un montón, cocinando o conociendo personas increíbles. No te lo pierdas por Somos Concepción. Carnaval es tu lugar, muy cerquita de tu hogar, donde siempre encontrás pollo fresco y mucho más. Tiene mucha variedad para platos de verdad. Dan sonrisa a tus comidas para toda tu familia. Frescos para tu día con Carnave todos los días. Hoy estamos viviendo el sueño por el que tanto luchamos. Esperamos mucho tiempo para tener nuestra casa propia y tenerla en el lugar donde nacimos y crecimos es un sueño cumplido. Tenerla nos da tranquilidad y esperanza. Primero tu casa. En pequeñas localidades cumplimos grandes sueños. Gobierno de Entre Ríos. ...10 grados, 9 décimos la temperatura en Concepción del Uruguay. Bueno, ayer en redes sociales comenzó a circular unos flyers de una de la campaña... ...todos juntos por Sofía. Sofía es una nena de 4 años que está luchando contra un cáncer. Es una hermosa, hermosa nena, y la estamos viendo en imágenes. Nosotros hemos hablado con su papá, con su mamá, que, bueno, claramente están muy conmovidos con todo lo que está pasando. Hace más de un año que están con todo esto, haciendo diferentes campañas. Y ahora, como si fuera poco, ¿no?, esto de luchar contra lo que padece Sofía, el Estado Nacional, el gobierno, no cubre la droga que necesita Sofía, así que se la tienen que comprar los papás. ¿Sabes cuánto sale cada ampolla de esta droga? 1.200.000 pesos. ¿Sí? Hay que juntar un total de 10.800.000 pesos. Y no es algo imposible. Entre todos podemos. Ahí aparecen los datos del CBU, la cuenta bancaria que está a nombre de Sofía. Y la mamá, bueno, ayer hizo un video que ahora me lo iban a pasar, pero bueno, no importa, tiene importancia. Pero digo, haciendo este pedido ya desesperante, ¿no? Porque voy a leer algo que puso en Facebook la mamá. Dice: gente, les agradezco con todo mi corazón por sus mensajes, por las ganas de ayudar. Espero podamos conseguir el dinero para comprar esta medicación. El precio, como yo le decía, de cada ampolla es de 1.200.000 pesos. Sofía necesita 9 ampollas, un total de 10.800.000 pesos. La droga se llama Dinotuximam Beta, nombre comercial Quarciva o Carciva. Por el solo hecho de no ser una droga que está aprobada en el país, el Estado no se hace cargo de comprarla. Es la única medicación de mantenimiento.
la inmunoterapia para tratar el neuroblastoma de alto riesgo en estado 4. No existe otra droga más avanzada en el mundo. Se fabrica en Europa. Después del trasplante de médula, Sophie necesita sí o sí recibir esta medicación. Es lo único que nos queda para hacer. Y aquí entonces les dejo el número de cuenta, la receta de la medicación. Y bueno, y lamento en el alma vivir en este país donde los que tienen el deber de hacer cumplir los derechos como el derecho a la vida miren para un costado, dice el mamá. Esta droga ya entró al país y fue comercializada en Argentina, pero claro, si la compra la hace otro, no hay problema, ¿no? Es increíble, bueno, es increíble, la verdad que sí. Y ahí está, ahí aparecen los números, tómese un tiempito, ahí le dejamos para que usted pueda copiar los datos con lo que pueda. 500, 1000 pesos, lo que usted pueda ayudar, y va a ser realmente un gran granito de arena para Sofía. Tan solo 4 añitos tiene, ¿sí? Es de Basavilbaso, yo también quería decirlo, es de Basavilbaso ella, y bueno, ahí han llegado muchos mensajes de mucha gente, pero bueno, entre todos un poquito. Bueno, muy bien, y tenemos que cambiar de tema. Se confirmó desde la AOEM la realización del secundario para adultos. Vamos a compartir la siguiente nota. Sí, sí, la verdad que una noticia que nos llenó de alegría, de una gestión que venía desde el 2019. Nosotros tenemos un secundario desde el 2010 en el sindicato. Y en el 2019 egresaron nuestros últimos alumnos. Se hizo la fiesta de promoción y demás. Ya ahí ya habíamos abierto la preinscripción para el 2020. Lamentablemente, bueno, vino todo esto de la pandemia y no tuvimos la posibilidad de hacerlo ni virtual ni mucho menos presencial. De todas maneras, se siguió sumando gente, inscribiéndose gente, y bueno, tenemos una preinscripción de casi 200 personas. Gestionando mucho directamente con Gobernación, ya cuando se inauguró el monumento a Ramírez aquí en calle 9 de Julio y Boulevard, el gobernador ya me había anticipado de que era favorable la respuesta a nuestra gestión, y bueno, y ayer a través de la departamental de escuela nos entregaron la resolución del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos, que dice que probablemente en la primera quincena de agosto ya arrancamos. ¿Es un secundario exclusivo para municipales? No, exclusivo no, porque el derecho a la educación lo tenemos todos, pero sí hay prioridad para empleados municipales, para su familia. A nosotros nos interesa que los últimos poquitos municipales que todavía no tienen la secundaria la culminen, la hagan, la realicen. Es un sistema mini semipresencial, más virtual, pero también van a tener que venir a aula y también van a tener que rendir en forma presencial cara a cara con un jurado, no con un profe, sino con muchos evaluadores a la vez en forma presencial. También, seguramente, si todo sigue así. Así que, es para todo el mundo, obviamente, pero la prioridad lo tienen los empleados municipales afiliados al sindicato. Del 2010 a la fecha, ¿cuántos municipales han aprovechado y se han recibido y han podido completar el secundario? 387 municipales. También hemos tenido un número superlativo de cónyuges, parejas, hijos y hasta nietos de empleados municipales. Y gente que se ha anotado, vecinos, gente conocida, que necesitaba eso y que a través de este instrumento lo pudo hacer. ¿Se dicta aquí en las instalaciones de la OEM? Sí, sí, tenemos desde el 2010 a la fecha aulas que han sido mejoradas, aulas inclusivas, con sanitarios, con accesos, con salidas de emergencia, son, ya parece mentira, pero ya están preparadas, son muy amplias, y bueno, y ahora ya estamos contrarreloj comprando el nuevo mobiliario,
también nos exigen una buena red de Wi-Fi y de computadoras, que bueno, está llegando todo principio de la semana que viene, cosa de que entre el 10 y el 15 de agosto ya podamos estar arrancando. Bien, vamos a un hecho policial, un operativo que realizó ayer la policía de Entre Ríos que terminó con un detenido, secuestro de drogas y armas. Esto fue en el límite de los barrios Cristo de los Olivos y Villa Las Lomas Sur. Ahí en el límite, en esa zona que es la dirección, vendría a ser Despertar del Obrero entre la calle Sarmiento y Sampay. Viene en el límite de los barrios Cristo de los Olivos y también Villa Las Lomas Sur y el 150 Vivienda. ¿Por qué nombro el 150? Porque esto surgió en relación a una investigación que se llevaba adelante por denuncias recibidas por vecinos del barrio 150 Viviendas, los cuales habrían escuchado detonaciones de arma de fuego. Es así que de las averiguaciones realizadas, ayer personal dependiente de la División Criminalística y uniformados de Comisaría Cuarta realizaron un procedimiento en una vivienda ubicada entonces en Despertar del Obrero entre Sarmiento y Sampay, en esa zona. Esta se realiza mediante mandamiento emitido por el Juzgado de Garantías a cargo del doctor Gustavo Díaz y tramitado por la Fiscalía a cargo de la doctora Denise Caraballo. En el lugar se notifica un hombre de 53 años y se procedió al secuestro de una escopeta calibre 12, un fusil calibre 22, una pistola calibre 11-25 y gran cantidad de cartuchería, como también telefonía celular y una moto de alta cilindrada. Así también, de más de medio kilo de marihuana fraccionada, semillas de marihuana, 30 plantines de marihuana y más de medio kilo de cocaína fraccionada, entre otros elementos para su comercialización como balanzas electrónicas, bolsas de nylon, elementos que demandaron la intervención entonces de personal de la División Toxicología, quienes realizaron las actuaciones correspondientes. Lo acontecido fue informado a la magistratura y en lo que respecta al hombre, fue llevado a la Alcaldía de Comisaría Primera, donde permanecerá alojado a disposición de la causa por tenencia ilegal de arma de fuego e infracción a la ley de estupefacientes. Bien, vamos ahora a presentarles a ustedes la historia de Maxi 11K. Así se denomina este artista de Concepción del Uruguay que hace rap, ¿sí? Y que con sus letras o en sus letras intenta dejar un mensaje para ayudar a los jóvenes. Difícil, pedaleo sin cadena. Quiero salir adelante sin tocar las cosas ajenas. Me detengo, pienso un poco, porque la vida es buena. Deje la vida de loco y el ruido de la sirena. Esto es así. Está en uno mismo salir adelante. Salir de las drogas y de las calles. Yo anduve. Estoy haciendo rap, sería hip hop. Arranqué con esto hace en el 2013. ¿Y cómo sucedió eso en tu vida? O sea, ¿hacías otra música, cantabas otros estilos o esto fue lo primero que hiciste? Fue lo primero que hice, me gustó. La música me gusta en general, la cumbia, el rap, me gusta todo estilo de música. Pero siempre me llamó la atención el rap, porque en el rap me identifico mucho. ¿Y son tus letras? ¿Son tus rimas? Sí. Me inspiro porque son cosas que he vivido. La verdad que me gusta mucho hacer música y disfruto lo que hago. Pedaleo sin cadena, quiero salir adelante sin tocar las cosas ajenas. Me detengo, pienso un poco, porque la vida es buena. Deje la vida de rojo y el ruido de la sirena. Bueno, hay uno de los temas, yo te decía por privado, que es el que más me ha gustado, que tiene que ver con las adicciones, que tiene que ver con el acompañar a aquellas personas que pasan por esa situación, ¿no?
Sí, porque yo he pasado por situaciones difíciles y he vivido en la calle y la droga no es sano. Y yo trato de, como yo me rescaté, yo trato de dar el mensaje para que los pibes puedan salir de las drogas, para que puedan dejar esa mala vida. ¿Viste cómo somos? Nos juntamos con mala junta y no es que le eche la culpa a la mala junta, pero uno decide por sí mismo. Y las adicciones en la calle son tentadoras. Y eso es una lucha de todos los días. Y cuando entras a la droga es difícil salir de la droga. A mí me costó mucho dejar la droga. Estoy orgulloso de tener tu sangre. Con mis hermanos siempre la remaste. No bajaste los brazos cuando se fue mi padre. Me enseñaste cada paso como una gran madre. Tropezones y porrazos, todo el mundo lo tiene. Amor es lo que brinda y eso la sostiene. La pelea por sus hijos, no hay nadie que la frene. La fe y la esperanza es lo que la mantiene. A tu mamá también le hiciste un tema. Sí, le hice un tema a mi mamá porque se lo merecía. Sí, a ella nunca le gustó que yo ande en la calle y me ande drogando, porque ella siempre luchó para que yo tenga un estudio y yo le pagué mal. Y la verdad que estoy arrepentido hoy en día de hacerla sufrir. Escuchá cómo sueno, como siempre, tiene que ser. Yendo para adelante, para los barrios. Esa vida, a esa girada que me criticó. Mis temas seguro en su barrio son, y la gente que a mí me felicita. ¿Quién te acompaña? ¿Quién te ayuda con el tema musical? Digo, ¿dónde estás grabando? ¿Quién te hace las pistas? A las pistas la busco por YouTube. Y me grabo solo en mi casa. Me grabo con la Netgear y tengo un micrófono. Ya, ¿y ya cuántos temas tenés? Porque tenés un canal de YouTube también. Debo tener como 30 más o menos. ¿A vos cuál es el tema que más te gusta? El que le hice a mi abuela. ¿Qué título lleva ese tema? Abuela querida. Abuela querida. ¿Y por qué a ella? Porque fue una persona muy importante en mi vida. Porque ella fue mi segunda mamá. Porque mi mamá ha pasado por muchas cosas y gracias a ella yo supe salir adelante. Porque me crió ella también. Y hoy ya no está y le dediqué el tema ese. Abuela, ya no estás en esta vida. Es difícil vivir desde tu despedida. El llanto que no sana, tengo el alma herida. La familia que te ama hoy se siente muy dolida. Abuela. Me pueden buscar como el Masi de la 11K. ¿Y cómo te pueden ubicar? A ver, contame. Y me pueden mandar al Facebook un mensaje. Maxi Vero, el Facebook. Maxi Vero. El Masi 11K en el Instagram. Gracias a Dios pude encontrar la manera de hacer música. Me la puedo ingeniar por sí mismo, ¿viste? Conseguí un programa ahí en YouTube y aprendí, miré videos y aprendí a editar las voces y a darme maña para hacer lo que me gusta. Nada es imposible. Nada es imposible. Aunque se me haga difícil, pedaleo sin cadena. Quiero salir adelante sin tocar las cosas ajenas. Me detengo, pienso un poco, porque la vida es buena. Deje la vida de rojo y el ruido de la sirena. Personal prepago Vivir Recargado y navegate todo. Y cuando hablamos de navegar, no estamos hablando de un barco. Comprá tu chip, recarga solo 350 pesos y por 30 días tenés un giga para navegar, más llamadas a otras compañías y WhatsApp gratis. Actívalo en la app Mi Personal. Hagamos una ola de cuidados para vencer al coronavirus. Lavándonos las manos, manteniendo una ventilación cruzada, respetando el distanciamiento, siempre con tu mate y usando barbijo. Unidos, prevenimos el avance del coronavirus.
Gobierno de Entre Ríos. Bueno, muchas gracias a toda la gente que mandó mensajes y fotos. Hoy, bueno, por cuestión de tiempo no hemos podido pasar todas, pero mañana continuamos pasando a todos, así que tranquilidad. Lo único que quería decir es que se habían encontrado ayer en horas de la tarde unas llaves de auto en la isla del puerto, ¿sí? Creo que de un Volkswagen serían las llaves. Las tiene Cristian, se pueden comunicar con él, los propietarios, al 3442-550839. 3442-550839. Cristian, quien encontró unas llaves, serían de auto Volkswagen en la isla del puerto. Agus, nos tenemos que ir. Exactamente, se pasó rapidísimo y nos quedó información y muchos mensajes, así que mañana los vamos a compartir. Que tengan una excelente tarde. Los datos del tiempo en Concepción del Uruguay, ahora tenemos 11 grados de temperatura. El tiempo continuará despejado, al igual que mañana viernes, pero con una mínima de 2 grados y una máxima de 15 para el viernes. El río Uruguay está bajando, se encuentra ahora en 1,67 metros. La farmacia de turno Jardín, en 14 de julio 378, teléfono 43-25-24, y Suárez, en Juan Perón y Sarmiento, teléfono 43-06-02. Bueno, nada más por hoy, muchas gracias, ¿sí? Nos reencontramos mañana a la hora 13. Chau.